Bueno, gente, pues esto es lo que he encontrado hoy. La verdad es que no nos ha dado nada mal. Decir que más o menos la mitad de las cosas las he encontrado a vista, ¿vale? Y me han parecido curiosas y las he traído. Todavía no sé exactamente cómo interpretar las respuestas de las varillas, porque hay muchas veces que bueno, pues me ha dado una señal. De hecho, en el vídeo se verá que me da una señal con un gesto como que no encuentro nada. No sé si es que se encuentra bajo tierra, que podría ser, ¿no? Perfectamente. O en verdad es una señal falsa, no puedo deciroslo, porque en verdad he buscado por esa zona donde me ha marcado y no he encontrado nada. Muchas veces no se me han cruzado, sino que se me han abierto mucho, como indicando que estaba detrás mío el objeto. Y dando la vuelta, pues me he encontrado ese objeto, como me ha pasado con este tapón, ¿vale? Y realmente no he encontrado cosas tampoco tan interesantes. Lo que sí no entiendo es cómo he encontrado tanto, por ejemplo, esta piedra, que está claro que es de origen antrópico, ¿no? Porque es perfectamente cuadrada. Y me la ha marcado bastante bien, y de hecho la botella esta también de cristal. Por ejemplo, esta botella no me la marcó, la vi yo a vista. Esta no tiene tapón y la he detectado, o sea que no sé qué criterio siguen las varillas, en verdad. Lo que sí parece ser que funcionan más o menos, o sea, no sé si donde me ha detectado y no he encontrado nada habrá algo debajo, eso no os lo puedo decir. Veis que es basura, esto no vale nada, de hecho voy a dejar aquí, yo esto no me lo voy a llevar. Pues yo estoy aquí en un campo, que realmente el campo lo que está es abierto, no está vallado. Está aquí al lado de un camino público y lo que he hecho simplemente es ponerme aquí. Practicar un poco y ya está, yo no me voy a llevar nada. Lo dejo aquí fuera. De hecho es que tampoco vale mucho. Así que nada, este es el primer vídeo que hago de este tipo, probando las varillas. Estas son las viejas, ¿vale? Tengo unas nuevas en casa que ya me las traeré algún día, pero quería probar las viejas y por lo visto van más o menos bien. Ya veremos con las otras. Las otras son de cobre, estas son de hierro y veis que son totalmente caseras. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, dejad vuestro comentario y decidme si queréis más vídeos de este estilo. Así que nada, nos vemos en otro vídeo, pequeños cartapacios. Un saludote.